¿Qué es la que hay, mi gente? Vamos a hablar de este video que lo dijo en inglés, pero lo voy a tratar de traducir y vamos a hablar de esto. Eso fue Derek Jeter. Aquí, chequéalo primero, chequéalo, chequéalo. Has the game changed in your eyes since you played? Oh, yeah. Yeah, oh man, it's all analytics. Right. You know, it's all, you know, analytics have taken over the game. I always think anytime you make a decision, you want to have as much information as you possibly can, right? Right. If you say no to that, then you're not doing your job. But I also think you can't measure everything. You know, Mr. Torrey, Joe Torrey, used to always say, you can't measure a person's heartbeat. That's people right. have heartbeats, Hello. Right? You can't necessarily just take a player from Milwaukee and plug him into New York and think the same thing's going to happen. There's more pressures, you know? Right. You have to get to know people. And so analytics can't measure everything. And I think the game has gotten very, very analytical. Le preguntaron que si los analíticos, el análisis deportivo, como, no sé, esto está difícil decirlo en inglés, en español. Por ejemplo, que ya ahora el juego ha cambiado un poco. Le preguntaron que si el juego se hará diferente por los análisis que se han hecho en el deporte. Por ejemplo, que estamos usando mucha tecnología, que mayormente dónde es que batean esos bateadores o los pitchers ya saben cómo tirarle a los bateadores. Tenemos un montón de cosas ahí que son analíticas, son como que números, porcentajes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí nosotros usamos tecnología. Normalmente un bateador, un coach de bateo en los tiempos de antes, hace quizás 10 años atrás, o ahora mismo todavía hay coches así, no usan tecnología porque no están acostumbrados y dicen que a veces eso no dice la verdad. Pero yo pienso que si la sabes usar bien, te puede ayudar. Otra cosa que él dice en el video, que es un punto bien importante que está difícil de medir, que es el corazón. Cuando el corazón está latiendo y el chamaco no puede hacerla pasar porque se puso nervioso o porque allá en Milwaukee juega mejor que en New York. Y eso pasa porque la fanática de New York es más fuerte que la de Milwaukee, sabrá Dios, ¿verdad? Pero pienso que si tú trabajas esos puntos de presión, ya después de una buena mecánica, una buena, usando la tecnología, tratando de usar los números, diciendo, ok, el año pasado batí 230, tengo que mejorar algo. Y estás usando el analítico, estás usando, ok, ¿qué carajo hice? Batí pa el field mucho, la pulí mucho, no usé la mejor postura, ¿qué hice para poncharme tanto? Entonces tú tienes que usar el analítico para ayudarte a ti como pelotero y mejorar tu carrera. Hasta los pitchers lo usan el analítico. Le estoy dando mucha rotación a la curva y no está cayendo strike, o la estoy soltando muy temprano y veo el video que la suelto muy temprano, o veo la mecánica del brazo muy mala que me va a chavar el brazo después, o tuve una lesión. Y tú tienes que usar lo que es tecnología, analítico, todas esas cosas, ¿verdad? Pero ahora, la presión. Tú tienes que tener buloba, mi gente. Si tú no tienes buloba, y eso está difícil de medir, la única forma de medir eso es cuando está pasando la situación. Llegaste a la World Series, al campeonato mundial, eras el mejor bateador y de momento no das ni un hit. ¿Por qué? La fanaticada es grande. La fanaticada te grita lo que sea, te menciona hasta tu madre. Pero tú tienes que olvidarte y tú tienes que jugar con esto. ¿Eh? Hay otros que te vienen de Dominicana o de Venezuela. Aquí en Estados Unidos también, pero vienen de familia humilde y la presión es lo de ellos. Cuando viene la presión es mi turno. Y tú tienes que pensar así. Eso es lo que dice Derek Jeter en esa conversación. Que el corazón está difícil de medir. Cuando está bombeando mucha sangre y te están poniendo nervioso, no significa porque tengas los mejores números vas a batear en la World Series. Y cuando en la World Series, ahí es cuando tú necesitas a ese jugador para que un dirigente pueda ganar esos días. Y yo estoy de acuerdo con Derek Jeter. El juego ha cambiado. El juego se ha puesto más difícil. Eso significa que ahora nosotros como coaches tenemos que ser mejores y abrir la mente. Tenemos que usar la tecnología a nuestro favor, a la favor de los jugadores que vienen hacia aquí. A tu equipo, tenemos que buscar la forma, ok, sí, él es muy bueno, pero cuando viene a jugar en New York, yo tengo que ponerlo en la alineación atrás, porque se pone nervioso, o cuando viene la mamá, batea mejor, o cuando no viene la mamá, o cuando
situaciones que son mentales, ¿verdad? Ahí es cuando el coach se está probando y estamos llegando a otro nivel como coach, que está cambiando el juego, porque no podemos cambiar eso. El analítico tiene que estar ahí porque alguien lo va a usar y alguien lo va a usar a su favor y va a joder al que no lo está usando. O sea, tú tienes que usar lo que es tecnología y análisis y todas esas cosas y combinarlo con la presión del juego. Entender qué jugador juega en presión y qué jugador no. O si eres dirigente y si eres un poquito adelantado y te adelantas antes de que llegue ese momento, como un campeonato o algo, enséñale a jugar con presión. ¿Estás perdiendo? Pon ese jugador en la situación que tú sabes que no juega bien, ponlo. O que estás ganando por mucho, ponlo en esa situación, practícalo. Vete para el cage con él, ponle cosas mentales, mira, situaciones de juego, ponle música bien alta, ponle a todo el mundo a mirarlo. Es darle a entender que tú tienes que mejorar en situación, en presión de juego. ¿Quién me va a decir a mí que Altuve, ese tipo mide como cuánto? ¿Cinco pies? O sea, el tipo está chiquito. Y el tipo está rompiendo en las grandes ligas y juega con presión. Juega en las situaciones más brutales. So, tenemos que pensar como él. El tipo es chiquito, pero mira, tiene un corazón gigante. Y eso es lo que a veces fallamos. Te creemos porque tenemos el mejor swing, somos los más fuertes, los más grandes. Pero a veces el corazón nos falla. Y tenemos que entrenar eso. Y a veces eso es lo que pasa. No entrenamos el corazón. Y hay coaches por ahí que no aprenden de las analíticos. Entonces se dejan llevar por la mano. No, en situación, presión. ¿Sabes? También tienes que usar el analítico, ¿me entiendes? Porque el analítico te va a ayudar para un cierto punto. Pero ahora, la presión. Tienes que enseñarla, tienes que practicarla, trabajarla. Para que ese muchacho fluya cuando el momento de presión venga. ¿Ok? Terellita era bueno en presión. Él tuvo muchos campeonatos. Y la gente de New York allá es fuerte, ¿sabes? So, sí, ha cambiado el juego, pero mira, aprende a caer en presión en práctica. Aprende a que eso es parte del juego. Y como dirigente, pues, si sabes que está mucha presión, aprende a cambiar, aprende a switchar. O sea, pone que el que no te batea mucho, pero de momento en los juegos importantes siempre batea. Pues ese es el que va a jugar en el momento importante. Si en un momento que estamos en juego, no hay mucha presión y necesitamos un par de carreras, pon el otro, ¿entiendes? O busca cómo entrenar a ese a jugar en presión. Esa es la situación que estamos ahora. Siento que el juego se está poniendo más difícil porque estamos usando muchas cosas que nos están ayudando para mejorar el deporte o para hacer mejor un pelotero. Pitcher tira más duro, bateadores. Tú ves los físicos de los peloteros ahora y los físicos de los peloteros de antes. Ha cambiado algo. So, hay que usar lo analítico, hay que mejorar, hay que usar la técnica para ser más consistente en este juego de hoy en día. Y la presión, saber tú como dirigente qué situación tú vas a poner a ese muchacho o practicar la presión desde ya, antes de que llegues a esa situación que tú lo necesitabas y nunca lo practicaste y te jodiste. So, eso es lo que quería decir. Gracias por verme. Suscríbete. Vamos para 2000, vamos para 2000. Sancho, dale, dale para adentro. Suscríbete. Tengo más.